para empezar cada uno de estos registros del código humano, comenzamos así con un temita de entrevistado o entrevistado. Este tema encuentro que es bacán, porque de hecho en poco tiempo logró como igual ser bien escuchado. Tengo sensación que Spotify como que está ahí dentro de los más escuchados de la banda. Más o menos, ¿cómo nació este temita? ¿Te acordás en qué momento se produjo la idea de...? Sí, lo que pasa es que... poca gente sabe esto, pero bueno, ahora se puede salir el chistoso. Macha tiene una perra que se llama Lola. ¿Cachai? Y siempre este loco ha dicho que la Lola es como la más narcotropical, ¿cachai? Como que en invierno se tira a la piscina así con cuando está verde, ¿cachai? Y, es loca la Lola. Sí, pues, es loca y a perra así. Entonces... un día me acuerdo estar en el estudio de un amigo y pesqué la guitarra y empezó a salir el tema re fácil así. Como que te acordaste del... Sí, como que empecé a cantar así como... Sí, pues empecé a cantar así como Lola, ¿cachai? Y ahí empecé a hacer la letra y es de los pocos temas que me ha salido como rápido así. Entonces hice como la... ¿Generalmente te resulta así? No, pues. ¿Cómo te cuesta más que armar la letra? Porque me imagino que tenéis como presentáis la idea a los cabros. Generalmente parto por la música. Generalmente en la música. Parto por la música, como la estructura. Armo como una especie de estructura. A veces entera, a veces no tan así, a veces como pedazos. Y a veces le pongo la letra al toque. Y otras veces llego con los cabros, ahora hacemos la música y después yo le voy poniendo la letra. Ah, pero la parte marcha de la letra al menos va... Siempre casi después. Realmente va después. Sí, después. No, creo que no tengo ni un tema que haya partido. Y en este caso con Lola, también la música. La melodía la tenía... A veces funciona, no sé si te pasará a ti, como que me han contado que también son frases. A veces como que unas frases están y empiezan como desde ahí como a generar como el tema. Claro, suponte aquí tenía como... Como la... Yo tenía la palabra, ¿cachai? Quería como que el coro fuera Lola, ¿cachai? Yeah. Y bueno, no sé, pues también incluye harto también la lucha feminista que se ha dado en los últimos años. Porque el tema da para eso, da para... Sí, o sea, bueno, musicalmente siempre da los temas, uno los puede interpretar por supuesto de diferentes formas, pero claro, calza como perfecto con toda la lucha feminista. De hecho, la Michu cuando entra ahí con su rap también, claro, era todo también el toque al... Sí, bueno, y el macha, qué decir también. ¿Te gusta cómo suena? ¿Te gusta cómo quedó? Sí, este tema, sí, me gusta cómo quedó. Sí, como que lo el disco así como en general, no sé si me gustó así en completo el disco. O sea, igual estuvo bien, de hecho fue el primer disco que sonó así como qué sé yo, más profesional. Porque de hecho lo hizo el Pancho Straub, que hizo la voz de los 80. Y es un bacán, caché, un gran amigo y no aguantó harto. Las pelas de cable y todo eso, me imagino, sí, que aguantó harto. Sí, no aguantó harto. Y nos cagó la risa. Y en ese caso, en ese sentido, estábamos muy felices cuando salió este disco. Pero la venganza de los brujos del 2000... Este no, este es el Cumbia Punk 2016. Ah, Cumbia Punk 2016, hay razón. Pero lo que pasa, como ese disco es como una recopilación... Porque también pusimos temas del demo, suponte El Amor Encapuchado, está, que lo habíamos grabado ya antes, pero como que lo regrabamos para que sonara bien. Y se aprovechó de meter dentro de este disco. Sí, hicimos cuatro temas del demo. Satán en la Cumbia, Amor Encapuchado, Legalmente Volado y Echado en la Playita. Oye, antes de seguir con la conversación, yo preparo también como parte de rito de este programa una presentación oficial, ¿cachai? Igual como que intentamos ser lo menos empaquetados posible, porque creo que ya los tiempos no estaban para ser así como, sean todos bienvenidos a este espacio. Claro. Una basura eso. pero tengo que hacer una presentación del entrevistado, ¿cachai? Así que ahora la vamos a hacer, ¿vale? Vale. En el 2006, y luego de una performance con una cruz invertida envuelta en llamas, dejaron la mansa, les dijeron escriban una carta para disculparse y se salvan, pero tú dijiste que no, ¿cierto? Tú y un par más dijeron que no. Bueno, ahí corregimos la presentación, ¿te parece?
el proceso universitario de pronto se acaba, pero qué importa si dentro del corazón de este personaje el Satán es la cumbia. Y comenzó la ruta entre Casas Ocupas en Gran Avenida, Ayahuasca en la Selva, Cannabis en la Rumba y Honguitos Psicodélicos. Un viaje astral musical anarquista y, para disgusto de algunos, muy tropical. Conjurando ritmos en medio de las favelas, escuchando en torno al fuego a los sumos maestros de la cumbia selvática, recorriendo bares en Europa y, cuando no, en la calle se armaba la fiesta. Porque esta venganza rítmica de los brujos, las brujas, de los altaneros, de los rebeldes y postergadas, de los punkis como estilo de vida, de los antisistémicos, de los aburridos, de que le pasen siempre por encima. Al son de este hombre que a la rebelión le pone cumbia para que la fiesta popular nunca se acabe. Conversamos con Raúl El Rata, voz fundadora de Anarquía Tropical, hoy en sesión Código Humano. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bueno? Me voy a hacer como una pequeña corrección. ¿Fue tan así ese rollo de que hicieron esta performance? Sí. Con fuegos para una Semana Santa y prometieron esa posibilidad. Con Jueves Santa. Con Jueves Santa. Sí. Eso está muy bueno, lo vamos a hablar igual. ¿Pero le dieron la posibilidad de esa carta o en realidad no fue tan así? Sí. Sí, así como. Lo que pasa es que me hicieron un juicio sumario. ¿Ya? Y era el peor juicio porque solo ellos podían tener abogado, nosotros no. ¿Qué clase de juicio? ¿Qué clase de juicio, ¿qué clase de juicio es ese? Claro. ¿Cachai? Y fue como. Bueno, fue chistoso porque muchos compañeros porque participamos 20 personas, ¿cachai? Esto era como una obra de teatro como tal. Era una performance, nos juntamos con dos compañeros y dijimos, es una performance, porque ya habíamos hecho una para el 11 de septiembre, uh-huh, el año anterior. Y dijimos, hagamos una para el Jueves Santo, ¿cachai? Y una gran idea. Y armamos hitos, ¿cachai? Como que... de como cosas que tienen que pasar, más que un guión, ¿cachai? Yeah. Sino que solo puntos, momentos dentro, ¿sí? De... Y eso lo imprimimos y se lo pasamos a los que quisieran participar, ¿no? Entonces decía, el que quiera participar, nos juntamos en el patio, yeah, el jueves hasta ahora, ¿cachai? Y... o un día antes, una wea así, para pa ver también lo que había que tener para el otro día. Entonces ahí llegaron como 20 personas. Y como al mismo momento, en el momento. No, a la reunión, suponte... Hasta previa reunión, ¿cachai? Ya. Y ahí algunos se quedaron, otros no, la mayoría se quedó. Así. Entonces hicimos varios grupos. Habían unos metaleros, ¿cachai? Ya. Y de hecho nos conseguimos una silla de ruedas que tenía un parche de Kiss. la silla. O sea, estaban los metaleros, estaban las Ángeles, ¿cachai? Que eran puras minas rusas, ¿cachai? De la Católica. Ángeles. Eran angelitos, ¿cachai? Yeah. Tenía que estar Jaime Guzmán. Tenía que estar... una mezcolanza de cosas. Sí, era una mezcolanza. Estaba también un conejo Pascua. Y... estaba el André Olivos, que era de los difuntos Correa. Yeah. Que ese loco, como estaba muy famoso en ese tiempo, le dijimos, vos tenés que salir de André Olivos. Había que aprovechar la fama, sí. la fama del loco. Bueno, y arman este rollo de como este performance, intervención, claro. Y hablan de una, sale, aparece las crónicas rojas, la cruz invertida en fuego, y como que eso fue un momento... Sí, era como el... Lo que pasa es que los metaleros partían, entraron los metaleros y hacían como pogo y se reventaban, estuvo fluorescente en la cabeza, ¿ya? Y de repente como que con la música, porque pusimos la radio hasta... Con la música entraba así como unos demonios bailando danza buto y entraba Jesucristo con la cruz. La cruz invertida pero en la espalda. Yeah. Entonces los metaleros quedan como locos así, oh, invocamos al demonio, ¿cachai? Y Jesucristo plantaba la cruz en medio del patio, el patio central del Campo Oriente, y gritaba al cielo, mamá, te odio. Y prendía la cruz, ¿cachai? Y todos los metaleros quedan locos. Y así como que sonaba The Side, The Slayer. Eran como tres radios sonando al mismo tiempo. ¿Cachai? Y ahí como que empezaban a hacer poco alrededor. ¿Qué estaba pasando alrededor? ¿Empezó a juntarse gente? Que la gente estaba almorzando ahí, ¿no? O sea, como en el tal kiosco del patio. Y hay gente pasando por todos lados. Y nosotros nos metimos al patio y empezamos a dar
empezamos a dar, pues. Me imagino que eso trajo un consecuencia, que este juicio que nosotros que sí, hablábamos, bueno, un juicio donde ustedes no tenían abogado, y que al final la conclusión fue esa, así como pidan disculpas a través de una carta. Esa es la primera, me acuerdo, la primera respuesta que tuvimos fue una vieja de teología que se leó y dijo, ustedes son unos conches su madre. De teología. De teología, sí. Dijo algo así como, muéranse. ¿Ella o no? Sí, o algo así. Así como, muéranse. Por ahí leía y, que decía como, muéranse. Y un auxiliar, sí, dijo así como, pero si es teatro. Ahí quedó la propia teología. Sí, la auxiliar entendió mejor el concepto. Sí. Y bueno, después, claro, nos hicieron el juicio. Entonces, a todos nos dijeron, bueno, si es que hacen una carta, pueden como bajar la pena o algo así, ¿cachai? Con la sentencia, qué sé yo. Estaba hablando de esos términos. Sentencia, sí, pena. Toda la wea. Y muchos sí pidieron disculpas. Y nosotros tres, los que habíamos inventado, o sea, como la idea, ¿cachai? Se mantuvieron. Y no sé si puedo decir esta wea, pero... Digámoslo. Pero... Pero hicimos una carta, nosotros una contracarta, con todos los puntos que la iglesia y la universidad, ¿cachai? Era violenta, o sea, para nosotros era la posición violenta de parte de ellos. Hicimos varios puntos y no sé, pues suponte en ese tiempo estaba el bioterio. Tenían monos así y ratas para... Laboratorio experimental. Sí, aquí estaba la casa central. Entonces, nosotros le dijimos, ¿cómo nos vienen ustedes a enjuiciar si ustedes son ta y han avalado? Ustedes más que pedir disculpas, le echaron la foca, sí, de vuelta. Sí. Y entonces hicimos varios puntos y que me acuerdo que lo redactó el Nico Bascuñán. Y al final, el weón así como en letra así 200 Times New Roman. Le gusta así. Interlineado, así que, doble. Sí, le gusta así que. Así que chúpenos el pico. Qué gran. Bacano, ya hacemos un corte, guardamos esta parte de la entrevista y seguimos conversando. Cuando te pedí un temita como para emprender la ruta o para viajar. Ajá. Me dijiste, este temita en cuestión. Ojalá que YouTube no nos tire de publicidad. Es posible. Es posible, ¿cierto? Ahí está sonando. Sí, ahí está sonando. Oye, ¿qué? Está sonando, ¿no? Parece. Sí. Ahí sí. Oye, ¿por qué este temita? Cuando te pregunté uno así como para viajar, ¿te gusta la banda? Sí, o sea, le... Lo puse como porque ahora me está gustando harto el tecno. ¿No? ¿Estás como pegado con esa, sí, del tecno? Sí. Y el EBM, que es como se llama Electronic Body Music, que es el tecno ochentero, pero así como las bases que hacía Depeche Mode. No. ¿Cachai? Que no es tan punchy, sino que tiene como estos toques más electro, más breakbeat. ¿Cachai? Y el EBM sobre todo es como más... Es más punky para la wea, siento yo. Y estos locos son unos locos que son de ahora, de Berlín, y se llaman Schwefelhelf. Más que lo pronunciaste tú, yo no tenía idea cómo pronunciarlo. Es Schwefelhelf. Sí, Schwefelhelf. Es Schwefelhelf. O Schwefelhelf, no, algo así. Y encuentro bueno, sí, me encuentro bueno. Y yo ando harto en bicicleta. Y en skate también, y cuando ando pedaleando, le voy mandando, ¿cachai? Oye, y bueno, sí, a propósito esto de viajar, si te invitara como a viajar en algún momento como de tu vida, así como sea infancia, adolescencia, pero un momento que recordé así como muy, muy bacán, uh-huh, una situación muy bacán, ¿dónde nos transportaríamos? Como lo primero que se te venga un poco como la... Sí, tantas partes bacanes, pues, weón. Hay unos lugares bacanes. No es una pregunta sencilla, me imagino que... Pero podría ser... después de la última gira por Europa,
Yo... ¿En qué año más o menos fue eso? Este fue el 2018. 2018, ya sé. Sí. Y en Berlín fuimos al barco, que es que un amigo tiene un barco que lo hizo de puro, como de recicle, en verdad, de mucho recicle. ¿Se armó un barco de...? Se armó como una balsa así grande, reciclando. Sí. Y con una barra, ¿cachai? Que es de copete, con un techito, ¿cachai? Loco, no, ¿y es chileno, loco? Creador. Sí, de acá. Nato. Sí, por el JJJ Rodríguez. Saludos ahí. Y este loco nos invitó a... Bueno, la primera vez fuimos a tocar con la anarquía, tocamos en el barco y fuimos pasando por las terrazas, íbamos haciendo terrazas, mangueando y haciendo plata. ¿Qué son las terrazas? Como la gente que va... Generalmente a los bordes del río, en Europa, hay como, qué sé yo, kiosquitos donde venden chela. Ah, como el equivalente, como la parte costera de, no sé, de las playas. ¿Sí? Hay restaurantes, sí, hay lugares. Sí, algo así. ¿Caché? Como allá hay más... ¿Alguno? Como... ¿Usted arriba de una balsa? Sí, arriba de una balsa, armado, tocando. Con reciclados, tocando. Tocando. Qué maravilloso. Entonces, de repente vos estás en una terraza y llega como un barco así. Y la una banda tocando, ¿cachai? Los güeyes quedan locos, po, güey. Y nos bajaron, ¿cachai? Me imagino esa imagen y claro, es como una cosa casi surreal. Sí, rarísimo, o sea, bueno, güeyes que pasan allá, po, ¿cachai? Y nos bajamos, mangueamos y nos íbamos, po. Y después, sí, pues varias terrazas, porque ya el Berlín tiene varios canales y como uno más grande, no me acuerdo cómo se llama. Que donde hay varias terrazas. Entonces, íbamos parando, bajábamos, tocábamos. Y después la última terraza, dijimos ya, ahora vamos a hacer una fiesta en el barco. Así que cualquiera que se quiera subir, vamos y la wea. Ay, se armó el mazo, weo. Y ahí llegaron los pacos en bote, weo. Así como onda, la guardia. Sale, ¿no? Con la wea, así con el, ¿cómo se dice? El altavoz. ¿El altavoz? Sí, pues, weón. Y ahí tuve que salir el marco con un amigo a hablar con los polizai. Y nos zafamos, ni iban a pasar el mazo aparte. El barco debe ser de un tamaño importante igual, ¿no? Sí, igual. Para que entren, bueno. Habíamos como 40 personas en la fiesta al final. La dura, es que sí. Me parece impresionante. Vamos a tener que ver alguna foto en algún momento, sí, de ese barco. Sí, sí, hay fotos. Hay videos de YouTube de los locos tocando también. La dura, oye, sí. qué bacán. Y ahí fuimos a una fiesta de barcos, o sea, como una junta de barcos, ¿cachai? Y de barcos locos, ¿cachai? Y entonces se ponían así todos los botes, mirándose, y tú podías ir pasando de bote en bote, y solamente había un bote que tenía así toda una banda montada en el techo, así con baterías y todo, ¿cachai? No, la cagada, weá. Este loco del barco, si podían tocar unos amigos chilenos que andaban allá, los Chilombiadélica, que se llaman, en ese tiempo era la orquesta portátil. Y que tocan como cumbia tradicional y weá, así puta. Y el amigo de Berlín dijo que sí, entonces también, tocaron también ese día. Eran parte de la fiesta de botes, así, pero ahí tocando cumbia, ¿cachai? Era como el barco latino, así. Claro, como las discotecas cuando tienen segmentos así como musicales, sí, ese era el momento. El bote de latino, así. Oye, ¿cómo reacciona como la gente en esos lugares ante la música latinoamericana, ante la cumbia? ¿Cómo veía esa reacción? ¿Cómo la han vivido esa reacción? Bien. De los que están allá, la reciben bacán. Sí, le encanta. ¿Le gusta mucho? Sí. Y tendrá que ver, me imagino, con su contexto más bien, que tiene otras raíces, otro... De claro. De ser súper novedoso, de pronto. Claro, es como... No sé, es que los grupos les gusta esa como world music, así como guas de otros lados, ¿cachai? Son como interesados igual por la guas y también la guas latina pega harto porque allá, no sé, pues la gente no es tan como calurosa, se podría decir, ¿cachai? Son más bien fríos. Sí, pues entonces, y son más tiesos, ¿cachai? Entonces... Todo como lo que es más tropical, igual hay muchos que son re fanáticos, ¿cachai? Me imagino que se arma como una ruta ya, bueno, Chico Trujillo, la Floripondio también. La Floripondio empezó. Que empezaron con esta ruta a Europa y funcionaron. Sí, de hecho, me imagino que ustedes también como que se toman un poco desde ahí para pa partir, ¿no? O sea, claro que le pedimos
consejos muchas veces a los saber, chiquillos. Saber dónde llegar, pues, saber, sí, más o menos dónde puedo ir. Pero ¿sabéis qué? Nosotros, gracias a los Mañana Me Chanto, fue que nosotros giramos la primera vez porque el Marco, bueno, primero el Justin, el baterista de nosotros, empezó a tocar con Mañana Me Chanto como baterista. Entonces el 2016 el Justin fue de gira con ellos, ¿cachai? No. Y nosotros nos quedamos acá tocando, me acuerdo, con el Pájaro Araya y con otro baterista, o sea, con el Ricardo, que toca percusión ahora, él toca batería hace tiempo, mientras no estaba el Justin. Entonces cuando volvió el Justin, él dijo, cabro, aquí... O sea, esa era la idea, que fuera él para allá y que rescatara así, po. Y entonces, después le propusimos al Marco, que el trompetista de los Mañana Me Chanto, y también el manager, le propusimos si podíamos ir las dos bandas juntos, po. ¿Cachín? Y hicimos una banda, una gira a las dos bandas. Uh-huh. Y no, allá... ¿Dónde partieron, te acordás? En Suiza, siempre partimos Suiza. Siempre en Suiza es como el punto de origen. En Basel. En Basilea. Ya, porque ya hay redes ahí, me imagino. Sí, lo que pasa es que el Marco Osmonte, este loco, es gringo, pero vivió en Basel. Toda la vida vivió en Basel. Ah, se maneja ya entonces. Sí, pues es suizo el loco. De hecho, nació en Suiza, pero tiene pasaporte gringo. Y gracias a Marco, y también a la Jackie, que es una amiga que nos arrienda una furgo, una van, nos podemos mover, pues, y las primeras dos giras fuimos con Marco. Entonces Marco hablaba, no sé, por los pacos, cualquier weá, hablaba en alemán. Entonces, Marco habla todos los idiomas, habla como francés, inglés, alemán, toda la... Un excelente integrante del equipo. Sí, po, lo máximo. También es amigo de los chicos Trujillo y también es como de la edad de ellos, debe tener como 53 por ahí. Ah, entonces ese es como el enganche ya. Sí, po. Y siempre en Basel, de hecho ahora en Basel tenemos bicicleta, tenemos de todo, tenemos amplificadores. Es como, sí, como una especie de refugio al final, como sí, para partir. Claro, y está Basel y en Zurich tenemos la furgo. Y la vamos a buscar a Zurich y ahí manejamos. Y la última vez que fuimos con los Chantos, nos compramos, Marco, ya se compró, nos compramos un convertible, hermano, un auto, en 400 euros. Y de repente llegó y dijo, voy a ir a comprar un auto a Alemania. Y aquí estamos al lado de Alemania. El loco así fue a pata, weón. El vente weón llega así, pa, en un convertible Golf negro. Y de suena, ¿qué? Che, tu madre. Llegó un auto maravilloso. 400 euros, hermano. Nada. Y dijo, bueno, sí, lo tenemos que ocuparlo 3 meses y lo dejamos tirado porque esto no, ya no puede andar más en Europa este auto. Y lo dejamos tirado en Barcelona. Lo dejamos tirado en Barcelona. Nada. Está ahí en Poblenou, donde iba Manu Chao, y cerca de Manu Chao está el auto. Qué notable anécdota. Hoy hacemos un corte y seguimos conversando con el rata de Anarquía Tropical. Saqué una cosita por acá de un reportaje o alguna entrevista que te hicieron en algún momento. Decía, cacha que en el 98 fui al Jamboree, esa wea scout, esa vez tocaron los Andinos. Yo era pendejo, tenía 12 o 13 años. Y justo andaba con peste cristal. ¿Y dónde salió esa wea? ¿Es verdad, bro? Me acuerdo que un amigo llegó a la carpa y me dijo, está tocando la media banda, weón, tenéis que verla. Son mitad Fabulosos Cadillac, mitad Risa Bien de Machín. Salí de la carpa con fiebre y ahí los conocí. Sí, weón. Tal cual. Tal cual. Mira, la cara llena de mentolatum y palpico porque ya... Bueno, era... Te enfermaste así justo en el momento... Rígido, bueno. Me enfermé el día antes de ir y mi viejo me apañó. Me dijo, ya, cualquier weá di que tenía una alergia al sol. Y yo, pero papá, me los puedo contagiar a los weones, pero no te voy a perder la weá, me dijo. Y le dijo, vos dale. Pues anda nomás, po. Vos dale. Si estás muy para la caga, te devolvís, po. Me imagino que ahí aparte sentiste un poco. Pico, bueno, sí, mi hermano estaba con fiebre, así mal, pésimo, así como terciana en la carpa, pero no me importaba, que estaba allá en el Jamboree. Y aparte hacía un calor y Picarquí no tenía árboles en ese tiempo, era eso, en verano, sí, brígido. No, brígido. Yo tenía que andar con un. Tu malestar sombrero de cuerpo y todo, mal horrible, sol. Horrible. Pero yo quería estar ahí, pues, con sombrero mexicano. Sí, tenía que andar con una mujer así, como casi una chupalla. Ya, bueno, esa reflexión o esa respuesta hablaba acerca de los Andinos en ese momento. Para mí fue impresionante la weá. Un momento decisivo.
Porque era verdad, pues, weón. Yo lo escuchaba y era como los Fabulosos Cadillacs con Rage Against the Machine. ¿Cachai? ¿Qué edad tenía ahí, más o menos? Iba a cumplir 14. Está ahí como... 13. Sí, y anteriormente a eso 13 ya... tenía. ¿Ya venía escuchando cierta música? ¿O ahí sí, fue como un punto...? Sí, ya escuchaba La Voy a Record, escuchaba Misfit, escuchaba Cortatu, escuchaba Rage Against the Machine. Pero antes de eso yo también había escuchado metal mucho. Metallica, Mega, de Slayer. Antes de como metal. Antes de punk. Antes del punk empecé con metal. Sí. Y después. Bueno, y el grunge también. Metal y grunge. Así como cuando tenía desde los 7 años hasta los. ¿Tu papá, algún cercano, familiar? ¿Cómo llegaste como a ese rollo de la música? ¿Más rockera, más punk? La banda rockera como que me gustó porque los videos quedaban en qué sé yo, en la red así. O sea, no me acuerdo de este canal 4. Me tiraban videos a veces. Tiraban videos como los sábados. Sí, sí. Y salía solamente Guns N' Roses, que sí. A mí me encantó esa guay que de loco con Guns N' Roses, me acuerdo. Cuando tenía como 6, 7 años. Chico. Sí, pues y ahí le pedí como un cassette que me comprara a mi viejo. Y me compró el Useful Illusion 1. Y con ese ya, ahí no, como que me enamoré del rock and roll, una guay así. Y de ahí, me acuerdo que el hermano de un vecino tocaba guitarra en una banda metal y el loco tenía muchos discos de metal. Y ahí nosotros nos metíamos a la pieza del loco, ¿cachai? A cacharlo bien. Sí, po. Sí, po. Y después lo mismo, pero con el hermano grande de un amigo que escuchaba punk. ¿Cachai? Ese es como desde ahí salen como las influencias musicales, como de amigos, conocidos. Sí, porque... Aparte, y también el skate, porque empecé a andar en skate a los 12, 13. Todo un mundo musical. Y ahí, yo, gracias al skate, en los videos de skate hay buena música, ¿cachai? El hardcore igual es. Mucho hardcore. Pegado en el skate. Claro, ahí escuchaba Pennywise, qué sé yo. Nunca tan melódico, nunca me gustó. Creo que lo Pennywise es lo más melódico que escucha. Pero del Kennedy, Misfit. Claro, eso está muy ligado al skate. Sí. Al mundo del skate. Sí. También escuchaba hip hop porque también en el skate había mucho hip hop. Pero siempre me gustó más el punk rock que el rap. Si sería como un podio, sería como el punk primero. Es que habían, típico que habían el amigo skater rapero y yo era el amigo skater punk. Oye, y cuando te pregunté por un temita como que te recordara la infancia. Ah, sí. Me hablaste de este tema de los Creedence. Sí. ¿A qué momento te transporta como este... Este temazo, temazo de los Creedence. Sí, mi papá. ¿Tu taita? Sí. ¿Le gustaba la letra? Le gustaba este tema en especial. ¿Este tema en especial? ¿Más que la banda? Más que la banda le gustaba este tema en especial, sí. Y me acuerdo que decía, porque antes los cassettes venían, creo que tengo el cassette todavía por ahí. Antes los cassettes venían en la traducción en español, ¿no? O sea, claro, la letra, sí, parecía sí, como los nombres de los temas, ¿te acuerdas? Los nombres de los temas, sí. Venían en español algunos. Entonces, este se llamaba Te Hechizo, ¿cachai? Te Hechizo. Sí, güey. Y mi papá siempre decía, ay, me gusta ese tema, Te Hechizo. Le quitaba todo el glamour. Le quitaba toda la weá. Sí. Te Hechizo. ¿Y con tu viejo, qué la relación que tenías con él? Pues era bacano. Mi viejo, gracias a mi papá, de hecho, te mandó con la mente cristal, usted no se lo pierde. Usted no se lo pierde. Era como de esa onda, así como de, vamos. Sí. Dale. Sí, bueno, mi primer recital que fui fue al Unplugged de los Tres en Teatro California en 96. Me llevó mi papá, caché, porque yo quería ir y nada más, porque a mí me gustaban caretas los Tres. Y partieron para allá. Sí, pues, fuimos para allá. Me llevó a mí y a un amigo también, a un compañero mío. Y le gustaba caretas escuchar música. Entonces tenía CD, tenía vinilo. Y cassette. ¿Y más o menos por dónde iban su gusto, así como rock? O no, no tan rock, porque variado, no sé, le gusta desde no sé, Creedence hasta Isabel Pantoja, ¿cachai? No sé. Amplio el abanico. Sí, era de todo, no sé. Le gusta el tango también, le gusta el folclore, la samba argentina, el rock and roll antiguo, le gustaba bailar a mi hijo, hacerle la... Sí, era bailarín. Sí, porque mi hijo no tocaba nada, de hecho. Pero una escucha. Pero le gustaba la música y le gustaba el weón. Entonces,
invitar a comprar instrumentos, ¿cachai? Para que cuando vean sus amigos, que ha sido matrimonios amigos, ¿cachai? De mi viejo y mi vieja, cuando estaban juntos, invitaban, ¿cachai? Lo típico, así, amigos, pareja, y llegaban y bueno, se ponían a tocar entre todos, ¿cachai? ¿Cachai? Como se que. Se arma el carrete, así se arma, sí, el carrete. Donde compraba instrumentos, entonces le pasaba la guitarra a no sé quién, le pasaba, ya, ahora vacileo, ¿cachai? Y ahí como que yo también crecí como en... Igual de harta como música, huerto como jarana, así como de, sí, de chico en tu casa. Sí, sí, tampoco era una cosa excesiva, pero a veces se sí. Se pasaba bien. Sí, sí. Cuando, no sé, cuando desde hasta los 10 años más o menos, ¿caché? ¿Y nunca hubieron como discrepancias así como familiares? Obviamente sí, siempre la hay. Pero ya cuando te pusiste, no sé, pues más panqueta o así como... O en realidad nunca fue tema. Lo que pasa es que después, yo cuando tenía como 11 años, ya me quedé viviendo solo con mi papá, ¿caché? Y mi hermana no estaba nunca, mi papá tampoco, entonces yo estaba todo el día escuchando música así, pero pff, y al tiempo, máximo volumen. Y un tiempo súper de cambio igual, o sea, 11, sí, 12 años ahí ya como que entráis como a crecer, pues ya como sí, que no soy niño, sino que ya empecé a entrar a la adolescencia. Claro, y me pasó como que... Que andaba en la calle todo el día y llegaba a la casa y escuchaba música y nadie me decía nada. Entonces yo le mandaba así todo el guataje y ahí ya empecé a dar guitarra a los 11. Ahí empezaste a... Sí, y como a los 12 ya mi viejo compró una guitarra y un amplificador que como que un loco que conoció lo hacía a mano, ¿cachai? Como un luthier. ¿Ya? Pero hermano, la guitarra... Las cuerdas así eran como a todo esto del mástil y una weá así. Estaba aprendiendo. Aprendiendo la, claro, música. Claro, la mano a la fuerza se aprendió. Después cuando me pasaron una guitarra así como de verdad buena, así. Fue facilito. Fue facilito, sí. Fue la mejor escuela. Sí, bro. No, pero igual bacán. Ya, bacán, pues, o sea. Entonces esa edad como es cuando te enganché con la guitarra y sí, empecé como a tocar. Sí. ¿Pensaste como al tiro, así como la música es como... ¿Lo mío, así? No, en realidad me acuerdo cuando chico quería como ser dibujante, así. ¿Te gustaba el rollo del dibujo? Sí, después empecé en la guitarra y la verdad nunca sentí como que tenía que ser músico porque según tío tampoco soy muy virtuoso ni nada, ¿cachai? Entonces yo decía, no, para estudiar música hay que ser más seco, ¿cachai? Mejor, no sé. Entonces como que no... Nunca se me pasó por la cabeza. O sea, sí, quizás era una opción, como tercera o cuarta opción. Pero no era como la... No era la primera. De hecho, yo... Antes de entrar a la universidad, quería estudiar sociología. Y después caché que si estudiaba sociología, estar curado en el pasto todo el día. Y no iba a pescar ni una weá, weón. Lo que no era muy... no sé si alentador o como que no era tan buen futuro. Claro, pues dije, si estudio sociología, no, estoy perdido. Entonces, me pasó que justo ya había estado en el grupo de teatro del colegio. Y me gustó y me fue bien, pues. Me gané un premio. En el manual de sala. Entonces, ya empezaste a ser como actor de... Y como que dije, oye, pero capaz que me vaya bien haciendo esta weá, po. Y aparte si entro teatro, como que voy a hacer como ejercicio. No me voy a tirar. No voy a estar como tan volviéndome loco, ¿cachai? Porque eso como que sentí que iba a pasar sin que entrara algo en mía, po, weá. O sea que yo que iba a entrar. Que te iba a lanzar ahí. Aquí cago, dije yo. Capaz que no sobreviva a ese proceso. Claro, weá. Todo el día en el cenicero así. Y te metí, entonces, ¿ahí cuando decidiste meterte al teatro? Y fui a la Chile, y no quedé en la Chile. Fui a la Arsi, y quedé en la Arsi. Y fui a la Católica, y quedé en la Católica, po. Y como la Arsi no tenía para sacar crédito ni una esa weá. La Católica fue la... Fue la opción por moneda. Pero si por onda, yo hubiera preferido la Arsi. De más, porque igual como que lo que traía ahí, no sé si iba ahí... De hecho, sucedió que no calzando de pronto dentro, sí, de la Católica, que tiene también su rollo valórico y
la religión y todo eso. Y aparte ya venía de un colegio súper católico. Que prefiero no, no hablar de eso. no quiero ni mencionarlo. bueno, y ahí, bueno, ahí es donde sucede esto de Anarquía Tropical, ¿no? Sucede todo este rollo de esta performance. Uh-huh. ¿Fue en los primeros años de carrera? Fue avanzado. Yo ya llevo 3 años. ¿Te ya hay 3 años? Sí. Cuando pasa todo este rollo de la performance de Semana Santa. Y algunos 4. Imagino que se ha pedido disculpas, ¿no? Para terminar la carrera, el, ¿no? El Bascuñán, que era el... El otro compañero, fundador de la, sí, de la banda. Sí, con el Pancho Jara. Pancho Jara también estaba en mi nivel, como en mi curso. Y el Bascuñán era uno más arriba, entonces él ya 4 años. Se la jugó. No sé. No sé qué estábamos pensando. Pues, yo no me arrepiento de nada. No, yo creo que nadie se arrepiente. Porque igual los chiquillos igual han seguido, ellos más que yo, trabajando en teatro igual. O sea, eso no terminó con sus ganas de estar ahí. Claro, sí. Yo estuve, hice algo de teatro como 10 años después de que me echaron. Hice una sola obra y después no, tocar no. Dedicado a la música. Hoy hacemos un corte, seguimos conversando con el Rata de Anarquía Tropical. Un temita que dijiste que te subía el... ¿El ánimo? El ánimo. Este bueno. Chemical Brothers. Son mal. Oye, a propósito de lo musical, te ha llevado a conocer también gente ligada a lo musical, muy bacana también, me imagino. Sí, claro. Por ejemplo, estás compartiendo escenario hace pocos días, aunque este espacio tratamos de que quede ahí en el aire, ¿cachai? Que no sea tan así como de lo contingente, sino que pueda ser escuchado 10 años más y todavía funciona. Pero en estos días estuviste tocando con el Bloque Depresivo, con quien también, no sé si formas parte como de la agrupación como tal, pero sí colaboras con ellos en una parte como del show, ¿no? Como invitado. Es como un invitado. Claro. El Macha, que tiene el Bloque Depresivo, el Chico Trujillo, la Floripondio. Mencioné también fuera de cámara al Niño, de sí. Sonora de Llegar. Entonces me imagino que lo musical también ha traído consigo eso, ¿no? Como esa como amistad, gente que comparte también tu forma de ver un poco la vida desde lo musical, ¿no? Sí, claro, sí, imagina también. Yo de chico escuchaba, te contaba que escuchaba harto Los Tres también, claro. Y ahora estábamos cantando con el Álvaro, bueno, Enrique también estuvo en el Bloque, ¿caché? ¿Lo tuviste ahí, así al lado de...? Sí, igual ya habías compartido. Una historia ahí con mi viejo también. Y entonces también la otra vez con el Germain de la Fuente, el Ángel el Negro. Entonces es cuático, pues, para mí es como... Está grabando con esas personas que tú en algún momento admirabas. Sí, o sea, todavía. Admirabas, ¿cachai? Sí, pues. Y estar ahí así, me imagino que es bacán, ¿no? Sí, bacán. Bacán y se aprende mucho. ¿Y cómo se mucho. Y la música en general, pero acá en Chile, que sabemos que es re jodida, re complicado. Ser músico, música, vivir de eso es muy difícil, más si estáis como en el área más rebelde, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué imagen tenéis como de eso? Como de lo que se habla de escena musical, ¿caché? Como esos conceptos. ¿Cómo lo das ahí desde tu punto de acción? Yo siento que aquí la gente está como súper mal acostumbrada a querer, a que por, quizás por uno, porque una banda, no sé, tiene contenido medio político o contestatario, qué sé yo, como que tiene que ser barato, ¿cachai? No sé, porque pueden ir a ver, qué sé yo, a cualquier personaje del reggaetón, ¿cachai? Y pagar 100 lucas, 150 lucas, fácil. Así. ¿Cachai? Y acá como todavía están en Loja porque sale 5 lucas o 10 lucas una entrada, ¿cachai? Y para mí eso va como de que pesca, po. O sea, si todo el mundo sabe lo difícil que es ser músico y si te gusta la música, apóyala, ¿cachai? Apáñame, sí. Sí, po. Y sobre todo que, no sé, por lo menos nosotros...
no, tú gestionamos todo, ¿cachai? Los pasajes, todo, a todos lados, ¿cachai? Y entonces nadie, tenemos... nadie que venga con la plata y te diga, oye, está... No, nadie. Nadie, ni para hacer discos, ni para hacer ni nada. Nada. Entonces por eso nosotros mismos, suponte, hicimos un sello, ¿cachai? Ahora, para sacar nuestro material, porque nadie nos va a sacar el material, ¿cachai? También yo trabajo en un taller de serigrafía y ahora en la pandemia empecé a trabajar también en serigrafía y hicimos las poleras, ¿cachai? De anarquía. Entonces, o sea, todo totalmente autogestionado. Sí, total. Todo parte de nosotros, ¿cachai? Y veis poco apoyo en eso. No sé si la gente lo sabe. No estoy seguro de que la gente sepa lo difícil que... Lo caro que es de ser músico. Es que es caro, parte de los instrumentos, las cuerdas, que si es un tema. La otra vez me decían un tema fácil que lo mandía un loco así como bacán, pro. Ajá. Y te puede costar 4 gambas, sí, 300 bueno. lucas, un tema. Y son 10 temas del disco, o sea, un disco te puede costar 4 palitos, ¿cachai? Mandarlo solo, así como ya... Uh-huh. O sea, es claro, si el loco querés que te produzca la va completa, es caro. Entonces no sé si la gente como que entiende... Pero bueno, nosotros ahí nos ahorramos toda la plata porque nosotros producimos todo, ¿cachai? Pero ahí en una búsqueda de eso mismo, yo creo. Bueno, sí, hagámoslo claro. Nosotros, ¿cachai? Sí, mi pico, hagámoslo nosotros. Sí, porque no tenés nunca la plata para invitar a coristas de qué sé yo, de gospel. Por eso te comentaba acerca de estos personajes que he ido conociendo, porque me imagino que ahí se encuentran los apoyos, ¿no? Sí, en las amistades, en los amigos, en un macha, que con todo lo que significa ya después de un amplio camino, de un diseñador amigo que te pueda apañar y te pueda tirar la gráfica. Ahí vais encontrando como la colaboración al final, ¿no? Claro, obvio. Y se da en la onda, pues, si uno es honesto, ¿cachai? Con la gente y no sé, pues también uno trata de retribuir en lo que se pueda todo, ¿cachai? Todos los apaños que nos han dado, nosotros también tratamos de retribuirlo de alguna forma, qué sé yo, metiéndolo a la gente también en nuestro mundo, ¿cachai? Como haciéndolo parte de una familia. Eso. Una parte, un gran grupo humano que se acompaña al final, que se acompaña en esta labor difícil al final. Sí, algo así. Sí. Querido, para finalizar, ahora sí que sí, voy a preguntarte por algunos conceptos, algunas ideas que fui rescatando más o menos de lo que investigué acerca de los anarquías, ¿vale? Y me voy diciendo qué se te viene a la cabeza y con eso ya cerramos el espacio. Lo mencionamos en algún momento en ese espacio de tiempo donde estáis con Peste, los Sandino Rocker. Sandino Rocker, me acuerdo de la uñeta del. Le pedí la uñeta al guitarrista, al Jorge. ¿En ese momento? Sí, y me dijo, oye, pero si yo nunca he pasado una uñeta porque tengo una. Y yo le dije, pero dame la boca, si soy tu fan. Y luego me la tuvo que dar, po. Y te dijo, ya está. Los Sandinos también, tremendo. Oye, lo mencionamos harto, el Macha. Macha, puta. Y si yo Macha, gran valor, pues, para todo este pueblo. Sí, es cuático lo que ha trascendido el Macha, pero ya de eso, de lo transversal, así como desde un cabro chico hasta quien va a escuchar al bloque depresivo con ese cancionero. Y un muy buen referente para uno saber cómo hacer las cosas o intentar hacer cosas. Nos ha ayudado mucho así con como guiándonos, ¿cachai? Como uno le pregunta, ¿cachai? Porque él también se hizo su espacio solo, ¿cachai? Se fue formando su propio cuento, ¿cachai? Y puede dar luces, sin lugar a dudas, de más o menos, porque acá no hay fórmula, ¿cachai? Pero más o menos cómo ir haciéndolo. Eso, sí, ¿cachai? Entonces, eso. Fermín Muguruza. Fermín. Bacán, pues. Fermín también un gran referente. Una colaboración tuvieron. Sí, y fuimos a su pueblo natal. Estuvimos ahí con él también. Y abajo de su casa, que había un bar que se está inaugurando, y justo nosotros estábamos en la frontera, que de Francia con España, y esto es lo que vi ahí en Irún. Y yo me conseguí el número y lo llamo y le digo, oye, Fermín, estamos acá. Me dice, oye, justo va a haber una inauguración de un bar abajo de mi casa, vénganse para acá. Te persigue el carrete. Y terminamos tocando. Tocando ahí. Sí, que salimos en el diario de Irún. Abajo así, de la casa. Sí, en el bar Humo. Qué
¡Qué bacán! Con Fermín. Bueno, Fermín, músico, también director de cine. Y claro, y también todas sus letras, toda su lucha. De siempre comprometido con las causas sociales, siempre. Qué bacán que me podía como ahí. Terminaron tocando en un bar. Sí. Maravilloso. Hay una casa ocupa en Gran Avenida, que también como que se menciona entre medio de la historia. ¿Tú pasaste por una casa ocupa en Gran Avenida? Dos casas. ¿A dónde estaban? Ocupamos la bicicleta, vimos ahí en Lo Espejo con Juan Francisco Rivas, el paradero 28. Ahí estuvimos un tiempo y después ocupamos en el 27 de Gran Avenida también. El 27 de la Grana. Sí. Eso es como, claro, como El Espejo, si no me equivoco. Eso ya es en la cisterna. Claro, en el lado de la cisterna. Pasando el 25 a la izquierda, como yendo para la bandera. ¿Sí? ¿Y cuánto recordáis ese ambiente que se daba ahí? Muchas ganas, me imagino, ¿no? O sea, nosotros le poníamos todo el empeño posible a como tener un espacio, ¿cachai? Libre, donde pues, pudiéramos crear, hacer nuestras cosas, aportar también en la población, a la comunidad, ¿cachai? Porque según la primera casa, nosotros supimos que habían incluso violado unas locas, ¿cachai? Porque era como un peladero, o sea, una casa que estaba tirada. Bueno, se aprovechaban del lugar para hacer la maldad, ¿cachai? Entonces, nosotros la ocupamos también y le dimos un uso, hicimos una biblioteca, ¿cachai? Y los niños también podían jugar, niños así como de la calle. O sea, y la cuestión que me pasaba fue que como que después me terminé yendo de esas dos casas porque sentí que había como un autosabotaje dentro del movimiento, ¿cachai? Y como mucha envidia y como mucho pelambre, ¿cachai? Como dentro del movimiento anarco-punk y como anarquista, se podría decir. Entonces como que toda esa libertad era un poco, esa libertad que se quería llegar, era coartada todo el rato, ¿cachai? Pero pasaban a ser... Puta, y por eso ya como que hablamos de los talibanes como muy fundamentalistas, como dogmático todo, ¿cachai? Se dice como que eres talibán, como demasiado estricto en tu propia norma, al final. Claro, entonces suponte, me acuerdo de... Igual suponte era vegetariano, pero suponte una vez recibimos una pareja de Rancagua, suponte tenía una guaguita y los locos, claro, nos preguntaron y le hicieron una presita de pollo como una sopita a la guagua, ¿cachai? Una guagua de meses, ¿cachai? Y un otro loco se enojó, ¿cachai? Porque habían cocinado como animal, ¿cachai? Entonces puta... Mucha cualidad, casi, mucho, no era para tanto, ¿para qué? No, pues, absolutamente no. No, ¿cachai? O sea, ¿por dónde? ¿A dónde está tu humanidad, ¿cachai? ¿Dónde está como el de la empatía? Si vos estáis hablando de eso, ¿no? ¿Cachai? Como se cae al final en lo mismo, pero desde el otro lado. Sí, güey. Al final como eso. Sí, entonces como que ya... Oye, a propósito de lo mismo, el Punky Mauri. El Punky Mauri, bueno, este anarquista que fallece transportando un artefacto explosivo que iba a colocar, si no me equivoco, en Gendarmería. Sí. Y que, bueno, resulta también toda una figura para el anarquismo chileno. ¿Qué pensáis con respecto como a esa persona que al final resulta la suerte como de símbolo? Yo encuentro súper valiente lo que hizo el Mauri. O sea... Yo no lo conocí en persona. No debo conocerlo. O quizás si nos vimos, me encuentro con Andrés, puede haber sido. Pero sí tengo muchos amigos que eran bien amigos de él. Y claro, siempre me contaron que era como él bien así cerrado, estricto y dogmático con las cuestiones. Estaba totalmente involucrado día y noche en la anarquía. Sí. Entonces, hay gente que opta porque esa sea su vida, ¿cachai? Otras porque por la música, ¿cachai? O no sé. Y entonces, lo que hablaban de antes, ser perseverante y ir hasta las últimas consecuencias, yo también lo respeto porque también me gusta eso, ¿cachai?
de no, no bajar los brazos y darle. Entonces para mí lo que hizo Mauri, o lo que quería hacer también, era, yo encuentro que este sistema nos violenta tanto que como se dice, a veces no puede haber ninguna agresión sin respuesta. Entonces tenemos que hacer algo también a veces. Si esa era su forma, yo la respeto. Cumbia queer. Banda argentina, ¿no? Sí, buena también onda. También tiran como un rollo con ella ahí. Buena onda, sí. Las chiquillas son bacanes. Y ellos también empezaron más o menos los mismos años que nosotros. Con influencias de la cumbia villera, nosotros también. Entonces, ellas en su rollo, ¿cachai? Siendo chicas, feministas, queer también, de todo el movimiento trans, qué sé yo, ¿cachai? LQGTB. Maravilloso encuentro, también giran alto por Europa, a México. Son anarcotropicales también ellos. Son anarcotropicales. Sí. Oye, lo mejor de ser una anarquía tropical. Creo que tú mismo lo dijiste, conocer gente, conocer lugares. Así como vivir experiencias. Que no se cuentan todos los días, sí. Definitivamente. Claro. Y sentir el cariño también de los amigos. Y hacer música juntos, nosotros nos cagamos la risa, ¿cachai? Y nos gusta y nos comprometemos, tratamos de que quede lo mejor posible. Y eso, y también entregarle alegría a la gente, ¿cachai? Un buen rato. Sí, o sea, para hacerles pasar un buen rato, que la gente salte, que entre en una especie de catarsis. Oye, voy a buscar una cosita que tenemos por acá, pero a propósito de lo mismo, Anarquía Tropical tiene una combinación bien especial en el nombre. ¿Alguna vez te dijeron algo así como raro, o una crítica con respecto al nombre, o alguien que ya se haya molestado mucho por el nombre? Sí, lo mismo, locos medio dogmáticos. ¿En algún momento te enfrentaron y te dijeron algo con respecto a eso? ¿Como que era una falta de respeto de pronto, así como hacia la anarquía? Sí, pero yo seguramente lo mandé a la chubita, no sé. A ver qué weón que estoy hablando. Compañero. Bueno. El Group Shop, la dosis se raja con esa de cajita. Le decimos cajita feliz, cosita feliz puede ser. Wow. Tienen varias cositas allá adentro, especialmente estas semillitas que son del banco chileno Poison. ¿Ya? Que los cabros le ponen, están ahí trabajando unas buenas semillas, así que ahí usted ahí la va a poder sacar el provecho que estime conveniente. Una tacita, una cosita. Bueno, muchas gracias. No le pego tanto a la temática, pero sé que va a ser de indudable valor para usted. El Poison y el Group Shop La Dosis. Usted lo encuentra a través de las redes, por supuesto, Facebook, Instagram. Ajá. Y también en el mítico Persabio Bio. Ahí tienen su localcito. Así que, muchas gracias. Si quieren ahí visitarlo. Y la cervecita también, muchas gracias. Cervecita artesanal, totalmente artesanal, Pandora. Esa es la gatita del creador de este emprendimiento, así que esa cervecita viene en cuatro tipos que van a poder disfrutar ahí después, más ratito. Lo bacán de esto, siempre lo digo, es que son gasificadas como en la botella. O sea, tan artesanal que los locos echan algo ahí, un tipo de azúcar que me explico, ¿ya? Que tomaba el tiloro. No es como que... ¿Para qué le vamos a dar tanto color? Pero, sí, pero entiendo que esto es todo un proceso y que la cerveza tiene otra cosa. Sí. No es tanque de CO2. No. Esto, cada botella es gasificada. Fermenta su, sí, y su gas. Así que cerveza Pandora ahí también le mando una cosita. Sale un gatito. Gatito. Sí, bonito, la tijera está bueno. Y el que estábamos comiendo ahí afuera de cámara por la sushi. Sushi, sushi está que muy bueno. Puente Alto, el bosque, sector sur de la capital, por la sushi. Por la sushi. Todo eso en la red también lo encuentra. Pandora, La Dosis, Poison y por la sushi que apoyan este espacio de conversación. Maravilloso, hermano. Querido, muchas gracias. Un gusto poder compartir este momento, saber algo más de ti, de tu historia, de la anarquía tropical, que larga vida anarquía tropical. Y eso, un gusto. Gracias a Walter también que está ahí en las cámaras. Un abrazo. Hola, Walter. Eso, un gusto. Ya, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias y que estén muy bien, que siga adelante, aguante causa. El vecino, el rata.
trata. Es una propuesta en desarrollo, en todo caso. Está, ¿no? Sí. Está por terminar. ¿Sí? ¿Hoy te están entrevistando de verdad? Sí. Puta, disculpe. Está... En serio. Pero estaba... Es que venía pensando en esas dos... Mi vecino...